Un estafador con experiencia y otro novato se unirán para efectuar el golpe de sus vidas. A la Romansky te lo cuenta a su manera. Nueve Reinas, de Fabián Berlinski. La película comienza con Juan en una tienda tratando de hacer una estafa a la cajera. Ahí también está Marcos, que lo observa. El truco le sale bien y cuando va a salir se da cuenta que hay cambio de turno e intenta hacer la misma estafa a la nueva cajera. Pero entra el administrador con la cajera inicial, que dice fue estafada por él. Cuando está perdido, Marcos se lanza sobre él y les dice que es policía y que lo llevará detenido. Además que debe llevarse el dinero como evidencia y que los espera en la comisaría para que hagan el denuncio. Bien. Salen de ahí y nos damos cuenta que Marcos es un estafador con más experiencia y le propone a Juan trabajar con él por ese día. Juan no quiere, pero Marcos lo persuade y termina aceptando. Juan entra a una tienda y se lleva un carrito de colección. Le cuenta a Marcos una anécdota de juventud y le dice que le recuerda una canción de Rita Pavone. Trata de recordar el ritmo, pero no puede. Le hacen una estafa a una mujer mayor haciéndose pasar por su sobrino y pidiéndole dinero desde el citófono del edificio. Pero manda a Juan para que lo recoja. Juan baja con el dinero y un anillo que la mujer le dio al que piensa es su sobrino. Van a un restaurante y hacen otro truco, quitándole un pedazo a la punta de un billete con el que paga Juan. Se va y luego entra Marcos, que le dice al mesero que ya le pagó sin haberlo hecho. Arma un escándalo y le pide al manager que revise la caja, pues el billete con el que pagó le falta el pedacito que tiene en la billetera. Truco perfecto que les da un poco más de dinero y que le sigue demostrando a Juan lo experimentado que es Marcos. Luego Juan trata de demostrar lo que puede hacer y lo reta diciéndole que puede quitarle voluntariamente la cartera a una mujer. Apuestan el anillo y entran al ascensor con la mujer. Juan detiene el ascensor como si se hubiera dañado y abre la puerta entre dos pisos diciendo que es mejor salir por ahí. Y así logra que la mujer le entregue la cartera mientras le ayuda a subir. Marcos ve que Juan tiene potencial y le muestra la calle. Le dice que hay todo tipo de ladrones y que no se puede confiar, que todo está podrido. Y es el momento de escuchar a Margot. Suscríbete. Le entrega el anillo de la apuesta. Van a un café bar donde Marcos hace sus negocios. Recibe la llamada de su hermana que le dice lo visite en el hotel donde trabaja. Ella se ve muy hostil y le dice que espera solucione pronto lo que fue a hacer, pues hay un tipo que lo conoce y que sufrió un ataque, que solo se irá si Marcos lo ve. Lo lleva donde el tipo, pero antes él le pregunta que si tiene novio y ella le dice que sí, que al día siguiente cumplirá su primer aniversario. Él le pregunta que si lo conoce y ella le dice que es muy poco probable, pues es un tipo honesto. Se ven con el tipo que según Marcos es un artista, pues dibuja a la perfección, y este le cuenta que en el hotel hay un hombre rico, al que se le pueden vender unas estampillas costosas que tiene su hermana, pues es el pasatiempo del tipo rico. A este lo deportarán a España y debe irse al día siguiente. Le explica que él hizo una réplica de las estampillas que son conocidas como las Nueve Reinas y que puede funcionar, que con el apuro de su salida no tendrá tiempo de verificar por laboratorio la autenticidad de las estampillas. Le dice que él es el indicado para hacer el negocio, pero Marcos le responde que le dará un pequeño porcentaje, pues él es quien se arriesgará. El tipo acepta. Le dice a Juan que debe ir por las estampillas falsas a la casa de la esposa del tipo, pero Juan le dice que quiere un porcentaje. Negocian y Marcos acepta. Ven en el lobby al tipo rico, que se nota interesado por la hermana de Marcos. Nos damos cuenta que tienen un hermano menor y que Marcos les quitó la herencia que le dejaron sus abuelos italianos, pero su hermano menor no lo sabe. Son of a bitch. Su hermana lo tiene demandado y por eso la hostilidad de ella. Van donde la señora que tiene las estampillas falsas, pero no las quiere entregar a Marcos. Pero Juan, con sus encantos de buena persona, la convence. Vemos que un tipo que vende objetos al parecer robados le ofrece a Marcos varias cosas, pero él quiere un arma. El sujeto le dice que él no es delincuente y Juan le pregunta por un celular. Y se lo consigue. Marcos mira al hombre rico y piensa cómo abordarlo. Se va para el baño y hay otro tipo mirando sospechoso. Cuando llega al baño habla por el celular como si estuviera negociando las estampillas y entra el tipo que miraba sospechoso. Le dice que es policía y que ya es dos veces que lo ve en el hotel. Entra Juan y se ven todos nerviosos. El hombre rico aparece y le dice al policía que todo está bien, que él se entenderá con Marcos. Sale con el policía y nos damos cuenta que son amigos y le está ayudando con el plan. ¿Cómo? Entran nuevamente y el tipo rico le da dinero al policía, que se va. Pero también nos damos cuenta que el hombre rico sabe que lo están tratando de timar. Les dice que está bien que quisieran llegar a él de esa manera, pues tal vez si lo hubieran hecho directamente se habría negado. Pero que tiene su atención. Marco le cuenta sobre las Nueve Reinas y él le dice que quiere verlas y así podrán hablar de dinero. Que se las lleven esa misma tarde, pues no tiene mucho tiempo. Le llevan las estampillas y hay un experto en la habitación que las revisa y dice que son auténticas. Les darán $450,000 por ellas, pero a Juan le parece que Marcos lo está engañando. Que todo es muy sospechoso por estar sucediendo en un día y muy rápido. Sí, es probable. Pero Marcos le dice que no es así, que deben aprovechar la oportunidad que les da la vida. Logra convencerlo y cuando está afuera se encuentra con el experto en estampillas que les dice que quiere su parte, pues sabe que son falsas. Y les ayuda diciéndole al tipo que eran auténticas.
Marcos no lo puede creer, pero negocian un porcentaje con el tipo. Empiezan a discutir porque Juan le reclama por dar porcentajes a mucha gente y pasa una motocicleta que les roba las estampillas. Ellos persiguen a los ladrones de la moto y estos, al ver que lo del maletín no es dinero, botan las estampillas al agua. No pueden creer que se perdió todo el esfuerzo, pero Juan le da la idea a Marcos de ir por las originales, así que Marcos le propone buscar la manera de quitárselas a la hermana del tipo que las falsificó. Se van, llegan donde la mujer, que parece dispuesta a venderlas. Marcos le ofrece $20,000 y ella se burla, pues sabe que son más valiosas. Negocian en $250,000 y se van. Juan le dice que todo terminó, pues no tienen cómo comprarlas, pero Marcos lo convence de hacerlo, que tiene 200,000 y él podría ajustar los 50,000. Juan se enoja, pues le dice que lo quiere estafar, que ya entiende el porqué de todo lo que está pasando. Pero Marcos le dice que no es así, que esta es la oportunidad de sus vidas para hacer dinero de verdad. Marcos confiesa que esos 200,000 son parte del dinero que les quitó a sus hermanos con lo de la herencia. Juan se va y no quiere saber nada, pero necesita el dinero para sacar a su padre de prisión, que también es un estafador muy reconocido. Entonces decide sacar su plata y volver donde Marcos para hacer el negocio. Las compran y van al hotel. Marcos se impone a su hermana, que le reclama por estar otra vez ahí, pero él le dice que va a cerrar el negocio como sea. El tipo rico trata de convencer a Marcos para que en el trato se incluya a su hermana, pues quiere acostarse con ella. No me jodas. Que solo aceptará el negocio si es ella quien sube las estampillas. Marcos, sin escrúpulos, le dice a su hermana y ella le contesta que lo hará si le cuenta a su hermano menor lo que les hizo. Él le dice la verdad sobre el dinero de la herencia y el hermano menor lo golpea y se va disgustado. Ella accede a llevar el dinero a la habitación del tipo. Al otro día, el tipo se va a ir y le dice que el dinero lo tiene su hermana. Ella le da un cheque y él no lo puede creer. Ella le explica que el cheque es real y que no tiene problema. Se van a cambiarlo al banco, pero un tipo sale a cobrarle un dinero a Marcos y lo amenaza con matarlo. ¿Cómo? Le quita el cheque, pero Juan se da cuenta que tratan de timarlo. Cuando llegan al banco, algo sucede. Marcos le pregunta a un conocido del banco qué es lo que está pasando y él le cuenta que el banco cerrará y no hay recursos para nadie. Ve el monto del cheque y se burla de él. Marcos está devastado. Juan se va y él vuelve a entrar al banco lleno de ira. Juan está en el subterráneo y un chico vende estampas. Pone el cochecito que tenía al inicio y un billete. El chico toma el billete, aunque con ganas de tener el coche. Pero Juan, en un acto de humanidad, se lo da igual. Vemos que llega a una bodega donde están jugando póker varios de los personajes de la historia y nos damos cuenta que todo fue una estafa. Sé lo que estás pensando. Que Juan y la hermana de Marcos son realmente novios y que todo fue un timo para recuperar el dinero de la herencia que Marcos les robó a ella y a su hermano menor. Le da el anillo a su novia y recuerda el ritmo de la canción de Rita Pavone que suena mientras termina la película. Nueve Reinas es una de las mejores películas del cine argentino, un clásico de éxito internacional y una de las buenas historias que vi sobre estafadores, con puntos de giro que te atrapan durante toda la película, como el juego de estatus entre los personajes protagonistas y el rol del mentor que hace Marcos para después darnos cuenta que el verdadero cerebro de la gran estafa fue Juan. Es una brillante narración en tono de farsa que cambia de ritmos constantemente y juega con nuestra atención y desconfianza por lo que puede pasar, además con un estupendo desenlace. La humanización de los antagonistas y sus vínculos psicológicos con las personas que les importan, más la ambición, la venganza y el engaño, son los detonantes de esta cinta que dejó huella a nivel internacional y catapultó el estrellato de uno de los mejores actores latinoamericanos, el gran Ricardo Darín. Ahora lárguense. Suscríbete y déjame tu opinión en la caja de comentarios. Espera más videos cada semana.